Chile le pregunta a Perú si se va a mantener neutral. Y es en el momento cuando se descubre este tratado de apoyo mutuo defensivo entre Bolivia y Perú. Momento en el cual, tras una negociación muy breve en el fondo, Perú va a decir efectivamente, tenemos un tratado secreto que distancia las posiciones y que se detona la guerra. En el fondo, el primero en reconocer este problema fue Bolivia. Fue Bolivia el primero que declara la guerra, propiamente tal. El 6 de febrero de 1879, Bolivia declara la guerra. Chile no lo había declarado. Al poco tiempo, es decir, el 6 de febrero, fíjate tú que el 11 de febrero, todavía no habiendo declarado la guerra, se genera la primera gran, digamos, la primera batalla de la llamada Guerra del Pacífico, que fue, en el fondo, la ocupación, bueno, la ocupación de Calama. Ahora, cuando, también es bueno señalar lo que cuando Bolivia declara esto, declara esta enemistad, Chile tan pronto se tomó Antofagasta y con una mayor población de carácter chilena, la tomó pacíficamente, pero ya la tomó. Era una tierra propiamente tal boliviana. Claro. La alianza se detona y bueno, la primera batalla, como decía, de la Guerra del Pacífico es la Batalla de Calama, que se da el 23 de marzo de 1879.